Allen jugará tras el salto inicial. Hacia la zona exterior izquierda. Mozgov. Ha salido fuera, le toca jugar a Orlando. Ese pase parecía fácil, solo es un lapso temporal. El balón es para los Magic. Con el bloqueo Vucevic. Le llega el balón a Isaac. No consigue anotar el triple. Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya anotado. Salen al contragolpe. Gana metros. Fournier falla. No es habitual verle fallar esas bandejas. Aquí tenemos a Hollis Jefferson. Saca a la izquierda. Triple desde su casa. El rebote es de Payton. Defenderá Brooklyn. El balón le llega a Fournier. Gordon con el bloqueo. Isaac. Y falla desde la línea de triple. Empezará a jugar Brooklyn. Hollis Jefferson. Cubierto por Gordon. Mozgov. Los Nets se mantienen la bola en juego. Carroll. Robo de Vucevic. Se apoya con suavidad en el tablero. Consiguen la primera canasta. Marcan el tono al comienzo del encuentro. Ha salido fuera, le toca jugar a Orlando. Y se ha jugado poco más de minuto y medio. El balón le llega a Payton. Tenemos a Isaac, defendido por Russell. Vucevic con el balón. 6 en el reloj. Falla tras pegar en la parte izquierda del aro. La única canasta que han logrado no parece suficiente para los 5 tiros que han realizado. Hollis Jefferson. El rebote es de Gordon. La defensa estaba esperando. Le pusieron una mano delante y no consiguió anotar. Una defensa interior dura, obligatoria para cualquier equipo. Desde más allá de la línea. Vaya Isaac. Está sufriendo con su tiro en este cuarto. Le cuesta anotar. El balón le llega a Hollis Jefferson. Le roba la cartera Gordon. Payton. Y anotan de inmediato con un tiro rápido. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Mozgov. No se anda con contemplaciones. Van ganando los Magic. Le llega el balón a Isaac. Y aquí está Gordon. Con el bloqueo Vucevic. Y será canasta de Payton. Esto es lo que puedes conseguir con un buen bloqueo. Tuvo todo el espacio del mundo para anotar. Aquí tenemos a Mozgov. Hollis Jefferson. Tiros bueno, la asistencia fue de Russell. Y les devuelven el favor con un triple. Ojo por ojo, triple por triple. El balón le llega a Fournier. Gordon con la bola. Se hace con el rebote Carroll. Al interior. Krabbe. Le toca defender a Fournier. Y será canasta de Krabbe. Era un pase difícil entre todos los defensores. Aquí tenemos a los Magic. Juega Fournier, defendido por Russell. Isaac no acierta con el tiro de tres. El balón le llega a Hollis Jefferson. Falla el tiro. Y ahora jugará el equipo de Orlando. Isaac tampoco acaba en canasta de los Magic. Cuesta sacar algo positivo de la actuación que ha tenido en este cuarto. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Y entra, con lo que se adelantan por 1. Ambos equipos harán cambios. Ese tiro no entra. El balón le llega a Rose.
Hooker captura el rechace. Kraft tiene el balón. El Sonia se encarga de defenderlo. Lin entró tras tocar en el aro. La canasta es buena. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. Rose, cubierto por Kraft. El balón le llega a Biyombo. Es Sonia con el balón. La juega Payton. 5 segundos en el reloj. No entra, sigue la mala racha. Tiene el balón Booker, trabajando sobre Gordon. Lever. Los Nets mantienen la bola en juego. Anota Mozgov. Su control de los rebotes está siendo absoluto. Sí, podríamos decir que incontestable. Vaya forma de comenzar el partido. El balón le llega a Gordon. Otra vez Gordon. Llega Gordon con el mate. Gran manera de ver el alley-oop en la repetición por cortesía de Under Armour. Aquí tenemos a Lin. Y aquí está Booker. Le roba la cartera a Gordon. Aquí está Ross, cubierto por Kraft. ¡Payton! El triple no entra. Brooklyn manda en el marcador. Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Levert! El rebote es de Gordon. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Los árbitros pitan falta. Es de Trevor Booker. Es su primera falta. Aquí está Ross. Aún no ha sumado puntos. Gordon machaca. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot, al menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. El balón le llega a Mozgov. ¡Quedan 4 segundos! Simons. ¡No entra! Termina el primer cuarto con un marcador muy apretado. Juegan los Nets. Ganan por 3. Volveremos en unos momentos. Por ahora tenemos un partido reñido. A ver qué nos depara el segundo cuarto. Orlando va perdiendo. El balón le llega a Rose. La juega Biyombo. Tenemos a Simmons al lado derecho. Es Sonia en el exterior. 5 segundos en el reloj. Gordon con el bloqueo. Tira. Pega en la parte frontal del aro. Jugada de Brooklyn. Ganan por 3. Kilpatrick anota el tiro. Desde ahí es desde donde les interesa atacar la canasta. Y está Simon. Tiene al defensor muy cerca. El balón le llega a Rose. Gordon se mueve por encima del poste alto. Biyombo con el balón. Cubierto por Harris. No es bueno el tiro de Biyombo. Tiene el balón Mozgo. Booker. Encesta el triple. Y otra canasta, su ventaja va creciendo. Sí, están pasando por un buen momento de juego. El balón le llega a Rose. Biyombo se mueve por encima del poste alto. Es Sonia en el exterior. Tiene el balón Biyombo. El balón ha salido y los Nets recuperarán la posesión. Casi 2 minutos jugados de este segundo cuarto. El
y balón le llega a Hollis Jefferson. ¡La destroza! Están siendo mucho mejores en ataque, tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. Los Magic piden tiempo muerto. Segundo cuarto, hemos dejado atrás el minuto 2. Posición exterior para Simon. El balón le llega a Rose. Con el bloqueo, Vucevic. Tira para acabar con el parcial. Aquí tenemos a Dinwiddie. Robo de Vucevic. Rose. Vale la canasta, le han hecho falta y podría conseguir jugada de 3. Este jugador se puede hacer muy poco. Los Nets van a hacer un cambio. ¡Lanzará su primer tiro libre! El año pasado estuvo excepcional desde la línea. Con un 83% aprovechó bien sus oportunidades. La ventaja que han acumulado en el marcador se debe al sólido trabajo que han hecho con los rebotes. ¿No te parece, Anthony? Sin duda. El diferencial de más 10 en los rebotes deja bastante claro quién es el equipo que ha controlado los tableros. Vucevic, cubierto por Booker. Le ofrece un bloqueo. El balón le llega a Vucevic. Simons hace volar el triple. Otra vez Vucevic. Vuelve a levantarse. Balón desviado. Aquí tenemos a Hollis Jefferson. Harris. Y vale la canasta. Le han hecho falta e irá a la línea de personal para sumar un punto más. Yo en su lugar seguiría atacando el aro hasta que la defensa consiguiera pararme. Se están saliendo. 3 de las 5 últimas canastas han llegado desde la zona y supongo que insistirán. Y Orlando tiene la posesión. Pierden por 11. Le han atracado y se ha quedado solo. Whitehead. El tiro es bueno. La jugada fue de Dinwiddie. Están muy enchufados en ataque, Jorge. Parecen capaces de meterlas todas. Tú lo has dicho, no sé si se puede jugar mejor. Hacen parecer fácil semejante juego de ataque. Salen al contragolpe. Balón repelido. Y se van a cumplir los 4 minutos de juego del segundo cuarto. El balón le llega a Rose. No entra, sigue la mala racha. Buen bloqueo, pero no pudo aprovecharlo. Hay que recompensar el buen bloqueo de tu compañero con una canasta. Otra canasta que se suma a su ventaja. Están siendo mejores en todos los aspectos del juego. Desplegar un rendimiento semejante en el pabellón rival lo hace todavía más impresionante. Payton con la bola. Con 5 puntos. Orlando falla de nuevo. Hoy han estado muy serios bajo los tableros, Jorge. No han dejado escapar ni un rebote. Y es que tienen una gran ventaja de dobles dígitos. ¡Recuperan el balón! Momento complicado para Orlando. El balón le llega a Fournier. Defensa, los Nets, con 17 puntos de ventaja, su mejor distancia. El primer tiro libre entra. También entra, así que anota los 2 tiros libres. Empezará a jugar Brooklyn. Russell en el exterior. ¡Convierte la bandeja! Es un placer ver a este jugador en ataque, salvo que te toque defenderlo, claro. Ahora juegan los Magic. 17 puntos de diferencia. Tiempo muerto en la cancha, lo han solicitado los Magic. Ambos equipos cambian el quinteto.
Aquí está Peyton. Lleva 5 puntos. Es Sonia. El balón le llega a Vucevic. Por encima de Booker. Tampoco acaba en canasta de los Magic. Aquí tenemos a LeVert. Le toca defender a Biyombo. Otra vez Booker. Aquí está Carroll. Por encima de Biyombo. Falla Carroll. Vaya fallo. Ahora tendrá que olvidarse de este error. Y se produce la falta. Se la cargan a Allen Crabb. Su primera falta del partido. Estamos en el bonus e irán a la línea de personal. No acierta con ese. Hay que admitir que están haciendo lo que deben, forzar personales. Si siguen así, además de remontar con los tiros libres, sus rivales sufrirán problemas con las faltas. Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos relojes. El balón le llega a Carroll. Es bueno, pero la asistencia de Russell fue mejor. Es evidente que tienen una gran ventaja en los puntos en la zona. Están esforzándose para meter balones interiores y penetrar. Y aquí está Peyton. Se coloca para el bloqueo. Es Sonia, en el exterior. ¡Quedan solo 2 segundos! Se cuadra y la enchufa. Bienvenidos de nuevo. Esta noche, el horizonte urbano de Orlando es espectacular. Les da... La juega Peyton. El balón le llega a Gordon. Rebote de Brooklyn. Seguro que se lamenta por haber fallado eso. La juega Crabb. Aquí tenemos a Hollis Jefferson. Anota la canasta. De momento lleva 5 con un envidiable 5 de 7. Al centro. Llega Gordon con el mate. La primera vez nos ha maravillado. Under Armour ahora nos muestra la repetición de ese tremendo alley-oop. Se mueve Russell por encima del poste alto, cubierto por Peyton. Van a dar validez a la canasta y a mandarle a la línea. Podría ser una jugada de 3 puntos. Ha sido de Peyton. Falla ese tiro libre Russell. Aquí tenemos a Isaac. Lanza el triple. No logra encestar. Me sorprende que esta jugada no haya acabado con 3 puntos. Suele hacerte pagar esos fallos. ¡Grave! Ha metido la mano. Segunda parte de este partido de baloncesto. Apenas un minuto de juego. Gordon con el bloqueo. Vucevic, cubierto por Mozgov. Isaac insiste y piden interferencia. Van a conceder la canasta. No ha llegado a tiempo, Sixto. Es complicado calcular el tapón. Van a hacer un cambio los Magic. Brooklyn juega con el viento a favor. El balón le llega a Mozgov. ¡No convierte desde cerca! Es uno de los jugadores más fáciles de defender en la zona porque no tiene muchos recursos desde ahí. Y aquí está Peyton. ¡Vale el triple! Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Crabb tiene el balón. ¡Oh, vaya golpe! Irá a la línea de personal. Dispondrá de su tercer y cuarto tiros libres de la noche. Acabó tirando un 85% desde la línea de personal la temporada pasada. Un gran porcentaje. Encesta el primero. Anota los 2. Estamos en el tercer cuarto, transcurridos 2 minutos. Tiempo muerto en la cancha, lo han solicitado los Magic.
ya van 2 minutos de esta parte. Otra vez Vucevic. Payton. Ahí tenemos el bloqueo. 2 en el reloj de posesión. Taponazo de Mozgov. Hoy no parece tener mucha confianza en el tiro. ¡Grave! ¡Mal tiro! Y ahora los Magic salen a la carga. Desde más de 5 metros. Y será canasta de Payton. Están moviendo muy bien el balón. Las piezas encajan. Sobre todo la defensa no consigue detenerlo. Sí, salta a la vista. Así se ataca el aro. Llevan 5 tiros seguidos desde la pintura. Hacen lo que se les antoja en la zona. Así que deberían seguir atacando el aro. El balón le llega a Simons. Otra vez Payton. Con el bloqueo Vucevic. Tira saliendo del bloqueo. Y allá van. Hollis Jefferson. Cubierto por Gordon. Aquí tenemos a Mozgov. El balón sale de la pista, pero los Nets conservan la posesión. Los dos equipos van a hacer cambios. Le roba la cartera Gordon. Payton en el exterior. El balón le llega a Simons. La juega Ross. Payton. Falla desde el triple. Ya han pasado 3 minutos y medio del tercero. Hollis Jefferson. Cubierto por Gordon. Anota el tiro Hollis Jefferson. Sin errores, buena posesión. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. El balón le llega a Gordon. Orlando falla de nuevo. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor. Adentro, Lever. ¡Falla a corto alcance! Aquí está Ross. Es objeto de una defensa intensa. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Le llega el balón a Kilpatrick. ¡Rozado! Ross progresa. Payton. ¡Se juega una bomba! Simons rebotea y anota gracias a su colocación. Piden tiempo muerto los Nets. Los dos equipos van a introducir cambios. Está claro quién está controlando este partido. Sí, están dominando. La canasta es de Carroll. Sus 3 últimas canastas han llegado gracias a asistencias. Cuando se mueve así el balón, la defensa se desgasta al intentar mantener las rotaciones. Biyombo. Gordon. Booker captura el rechace. Gran acción defensiva bajo el aro. Se puso justo en medio. No le dejó tirar a gusto. Eso es lo que hacen los grandes defensores. Otro buen pase. Impresionante su ejecución ofensiva. Sí, los pases están dejando fuera de juego a la defensa. Llevan 4 tiros de campo seguidos gracias a asistencias. El balón le llega a Gordon. Fournier. Al exterior, a la derecha. 5 segundos de posesión. Esonia. El rebote es para los Nets. Le roba la cartera Gordon. Esonia en el exterior. Payton en el exterior. Aquí está Fournier.
entra la canasta desde más de 4 metros. Dinwiddie. ¡No está fino! El tercer cuarto termina con una gran ventaja. La remontada será difícil. Los Nets por delante en el marcador. Ganan por 17. Volvemos antes de que se den cuenta para seguir con la narración del partido en su último cuarto. Gracias otra vez por continuar con nosotros. Veamos lo que pasa en el último cuarto. Y aquí está Russell. ¡Otro tiro! El rebote es de Payton. Gran acción defensiva. Estuvieron muy contundentes en la zona. Recibe una falta dura e irá a la línea de personal. No convierte el tiro libre. Se va con las manos vacías y falla ambos. Booker. Y entra. Esa potencia se ha convertido en una característica marca de la casa. Y el tiro libre no entra. La juega en Sonia. El balón le llega a Payton. Y Sonia prepara un bloqueo. Va de tres. El rebote es para los Nets. Russell en el exterior. Se le escapa la bandeja. Y aquí tenemos a Orlando. Van perdiendo por 19. El rebote ofensivo. La desvió. El balón le llega a White. Levert. Le toca defender a Fournier. Y el mate es de Booker. Superamos el primer minuto de juego del último cuarto. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. Vale la canasta y le han hecho falta en el tiro, así que irá a la línea de personal. Oportunidad de jugada de 3 puntos. Ambos equipos cambian el quinteto y no entra. Al centro, Harris. El rebote le cae a Biyombo. Jugada de Orlando. A la zona. ¡Dentro! ¡Vale la canasta! Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe. A la zona. La rozó. Otra vez Russell. ¡Destruye la canasta! Los Magic piden tiempo muerto. Tenemos a Sonia desde casi 5 metros. Rebota alto en el aro y entra. El tiempo pasa, 2 minutos ya del último cuarto. ¡Grave! La suerte le abandonó y los Magic comienzan la jugada. Le llega el balón a Isaac Vucevic. Desde casi 4 metros. Y el tiro entra. Su altura le permitió encontrar más espacio para lanzar con comodidad. Ha sabido aprovechar la ventaja de altura. Taponazo de Vucevic. Fournier, cubierto por Crabbe. Anota tras el rebote ofensivo. A veces los rebotes en ataque dependen de la suerte, salvo que seas tan bueno como él a la hora de colocarte y palmear. ¡Carroll! El balón le llega a Crabbe. El balón ha salido y los Magic recuperarán la posición. ¡Sorpresa! Es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. Ajuste rápido de los Magic. Es
Polonia, en el exterior. Gordon con el bloqueo. Vucevic, cubierto por Mozgov. Vucevic, canasta. Gran acierto el que está teniendo en esta mitad, mucho mejor que en la primera. El balón le llega a Mozgov. Robo de Vucevic. Toca el balón. El balón ha salido, los Magic conservan la posesión. Ajuste rápido de los Magic. Aquí tenemos a Fournier. No acierta y habría reducido la desventaja a menos de 10 puntos. Falla Horace Jefferson. Payton. Taponazo de Mozgov, pero lo recupera. Vucevic, se anda con contemplaciones. Hemos visto cómo han dado un paso adelante y ahora ya están cerca del empate. Han dado un giro de 180 grados y los rivales empiezan a sentir su aliento en la nuca. Hollis Jefferson, ha vuelto a fallar Brooklyn. Orlando va perdiendo. Payton con la bola. Russell le sale al paso. El balón ha salido y los Nets recuperarán la posesión. Ese pase parecía fácil, solo es un lapso temporal. Les ha costado mucho conservar el balón. Parece que la presión defensiva les tiene algo nerviosos. Y tienen que solucionarlo. Las pérdidas de balón te matan. ¡En cesta! La defensa va a sufrir cada vez que se haga con una posición tan interior. Es demasiado bueno ahí. No pueden dejar que acampe cerca de canasta. Colocan un bloqueo. El balón le llega a Rose. Gordon con el bloqueo. ¡Uchemi! Corto, pero entra tras tocar el aro. Los Nets tienen el balón. Tienen 9 puntos de ventaja. Y aquí está Mozgov. Le toca defender a Fournier. ¡Carroll! Y la deja en el aro. Un pase muy bonito, justo donde debía. Magic pide el tiempo muerto. Rondae Hollis Jefferson está jugando realmente bien. Sigue anotando. Deben encontrar una manera de impedir que reciba tantos balones. Y mientras el partido se acerca a su final, vamos a echar un vistazo al jugador del partido, por cortesía de Jordan. Me encanta que haya jugado un partido tan enérgico. Apenas ha recurrido a los tiros en suspensión. Siempre ha estado buscando el modo de entrar a canasta. Le ha complicado la vida a la defensa y ha rematado con contundencia. Y aquí tenemos a Orlando. El balón le llega a Fournier. Tiene el balón Vucevic. Han tenido sus opciones y dos rebotes en ataque, pero no han sacado nada. Finaliza en el aro gracias al pase certero. Ya ha hecho mucho para ayudar a su equipo, pero si quieren remontar parece que va a tener que hacer más de lo habitual. Payton con la bola. El balón le llega a Vucevic. Por encima de Mozgov. Anota Gordon. Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa. ¡Qué determinación! Al interior. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. No hay que dejar que te anoten fácil en la zona. No van a dejar que nadie lo haga. Se lo tienen que ganar. Anota el primer tiro libre. Y superan la barrera de los 10 puntos. Y convierte los dos desde la línea. Aquí está Payton. Le ofrece un bloqueo. El balón le llega a Rose. Gordon con el bloqueo. Vucevic, cubierto por Mozgov. Vaya Vucevic. Jugada de Brooklyn. Carroll. Remata. Controla el rebote y convierte la canasta. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados,
siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. No hubo suerte para Gordon. No es la mejor selección de tiro posible. Ese tiro solo hay que hacerlo cuando se está acabando la posesión. No tiene la suficiente tranquilidad como para notar eso. Se pone nervioso cerca del aro. ¡Fournier! ¡Rebotea y la mete! ¡Rebotea y anota gracias a su colocación! Empezará a jugar Brooklyn. 11 puntos de diferencia. ¡Falla Carroll! ¡Se ha quedado solo! ¡Toca la parte frontal del aro y entra! ¡Lin! ¡Brooklyn se lleva la victoria! Gran victoria a domicilio para ellos. Cuando acabó el partido reinaba el silencio en el pabellón. Y eso es lo que pretendes. Quitar de en medio al público en los instantes decisivos para no darles opción de llevar en volandas a su equipo. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA, aquí, en 2K Sports. ¡Hasta la próxima!